Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Esta mañana en Radio 2 dimos una amplísima cobertura, que ustedes también la habrán podido ver en Mesa de Noticias, de este abrazo que hicieron los trabajadores al Banco de Desarrollo. Y conversamos esta mañana con Sergio Garzón Torres, que es uno de los interventores de la Asociación Bancaria que está en la provincia de Jujuy. Y habíamos anunciado, ¿no?, de que nos iba a acompañar en esta sobremesa. Inmediatamente nos comenzaron a llegar infinidad de mensajes. Sobre todo, y esto atención, señores que tienen micropymes, que tienen pymes, que decían, atención, que este Banco de Desarrollo, este gobierno lo creó con la intención de, entre otras cosas, ayudar a la actividad privada, y nada de eso sucedió. La legislatura de la provincia de Jujuy hace menos de un mes aprobó una ley mediante la cual le reducen los impuestos a los juegos de azar. Paralelamente a esto, el Banco de Desarrollo comienza a pagar salarios de la empresa privada que administra el juego de azar. ¿Y qué pasó con los trabajadores del Banco de Desarrollo? Nada, quedaron literalmente, como dirían en mi barrio, colgados de la brocha, mal pagados, fuera de tiempo. Y los trabajadores obviamente se preocupan, prenden las luces de alerta y la Asociación Bancaria, la que conduce Sergio Palazzo a nivel nacional, resuelve intervenir en el asunto y acompañar a los trabajadores del Banco de Desarrollo. Este es el tema que vamos a conversar hoy porque nos va a acompañar Sergio Garzón Torres. 30 segundos y ya estamos con él. Lo habíamos anunciado. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por habernos invitado. A ver, planteaba en la introducción, ¿no?, la situación del Banco de Desarrollo, que fue creado, entre comillas, con un montón de objetivos. No solamente que no se cumplieron los objetivos, sino que me parece que la intención es cerrar el banco y dejarlo sin trabajadores, obviamente. Bueno, en realidad esto es una consecuencia. No es que acá han pasado las cosas porque sí. Han armado un plan maquiavélico para destruir al banco y obviamente destruir de alguna manera los puestos de trabajo, la calidad de esos puestos de trabajo y el derecho que tienen todos para poder seguir completando su crecimiento y desarrollo personal y profesional. De nuestro compañero. A ver, si yo en los papeles dibujo el Banco de Desarrollo, es un banco que tiene que dar mucho dinero. Por supuesto. En realidad, lo que ha pasado es que han empezado a vaciar. Apuntar únicamente al juego o al sostén del juego o al contralor del juego no está cumpliendo con lo que establecía la Carta Orgánica del Banco de Desarrollo. De hecho, la última acción que he llevado adelante acá, han transformado al banco en la casa del gran cuñado. Nos han convidado con un presidente que es un caramelo de madera con azúcar impalpable, Berreta, que su dulzura es nula. Y lo único que ha intentado es destruir al banco en sí y sus características y su esencia que establece su Carta Orgánica. Los trabajadores del banco, y esto me consta porque he conversado muchas veces con ellos al aire, le diría que de hace por lo menos 3 años mínimo, vienen prendiendo todas las luces de alerta, diciéndole, señores jujeños, miren que lo que está pasando con el banco. Miren lo que está. Y nunca hablaban de vaciamiento. Hablaban de vaciamiento. Precisamente. Acá, en principio, lo primero que sucedió es que han nombrado a alguien que no estaba capacitado para ocupar el puesto que estaba el presidente, ocupando. Por supuesto. Marcelo Fernández. Sí, señor. A ver, de hecho, en su momento de nombramiento estaba en situación 5 ante el Banco Central, o sea, ya era un deudor compulsivo. Y después lo ponen al frente de una entidad no teniendo las atribuciones ni los conocimientos necesarios. No es que acá se puede nombrar a cualquier funcionario para cumplir ese rol. ¿Tenía firma para ser presidente? ¿Podía firmar siendo presidente del banco? En principio no, porque estaba en situación 5 ante el Banco Central. Primero tuvo que regularizar esa situación. Vaya uno a saber de qué manera la regularizó. Permítame que estoy buscando un sí, mensaje que me parece fundamental en esto. Y me dice, atención, dice, que el tesorero de la provincia es empleado del banco y cobra en el banco, no en la provincia.
Y no trabaja en el banco. Por supuesto, porque acá han confundido al banco como que es parte de administración pública. En el momento que se inicia esta gestión y que es transitorio, porque acá no es que este señor, este individuo, es el dueño del banco. Tiene una administración transitoria, ¿sí? Y tiene una responsabilidad que debe asumir. Acá no es que hubo un error, por ejemplo, ahora con el cambio de denominación, ¿no? Él dice que es una pobre víctima inocente de esta situación. En realidad, no es una pobre víctima. Él sabía perfectamente que lo estaban nombrando y que no tenía ni las atribuciones ni las capacidades necesarias. Acá no es que se puede nombrar a cualquier persona para asumir ese rol. Ese rol tiene que estar capacitado, tiene que tener una trayectoria en el sistema financiero, donde se denote y demuestre que pueda presentar un plan de desarrollo de cara al futuro para esa entidad. No es que viene acá el hijo de alguien o un familiar. Han transformado, como le decía, el banco en la casa de gran cuñado y ahora ha sumado a una adenda que viene a destruir los únicos ingresos que se han generado en este último tiempo, porque también hay una confusión. El banco debe cumplir un rol social y está establecido en su carta orgánica. Como decía usted al inicio, acá tienen que estar preocupados no solo los empleados del Banco de Desarrollo, sino que tiene concatenado transversalmente impacto sobre toda la sociedad jujeña. Cuando hablábamos con los trabajadores del banco, advertían esta situación. Señores, están vaciando el banco. Pero tiene que haber una intencionalidad para vaciar el banco. ¿En qué le puede servir al gobierno vaciar este banco y dejarlo reducido a una mera agencia de juego? La verdad es que no se entiende a dónde se apuntó. De hecho, el poner como excusa que acá tienen un banco que es agente de la provincia y que no lo permite. Cualquier ámbito tiene la posibilidad de tener un peso más en su bolsillo. Es el aspecto diferenciador y multiplicador de la expansión de la economía. ¿Esto se dirime Ministerio de Trabajo de la provincia, Ministerio de Trabajo de la Nación? Cuando, de nuevo, cuando tengamos tiempo para perder, lo ponemos en este ministerio. En todo caso, que sepan que este conflicto es nacional y el ámbito de negociación va a ser nacional. Y si nosotros tenemos que dar una respuesta, va a ser nacional. ¿Se van a hacer cargo de la responsabilidad de que vayamos a una medida de fuerza a nivel nacional? Esa es la pregunta. Este conflicto, como le dije, recién se inicia. Ahora me parece que es tiempo de analizar estas cuestiones y sobre todo porque hay una intencionalidad política de postularse para que todos los argentinos decidamos quién en el futuro también pueda ocupar un puesto en el Poder Ejecutivo. Y si tenemos estas respuestas con este tipo de administración, ¿qué nos pasaría entonces entre el Banco Central, Banco Nación, Banco Provincia y cada uno de los bancos que son de carácter provincial? Primero, poner personas idóneas al frente del banco, están pidiendo ustedes. ¿El punto dos? A ver, que respeten el convenio colectivo de trabajo, que respeten a nuestros trabajadores, que trabajen en un ambiente que no esté designado de amenazas, porque ahora, por ejemplo, estuvieron presionando a compañeros nuestros para que firmen un apoyo al señor Fernández, como si él fuese hoy el mejor y el más idóneo de los funcionarios a nivel bancario, a nivel nacional o internacional. O sea, los aprietes se los reserven para otros lugares. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de construir y edificar un banco de desarrollo sin la participación y el conocimiento de los trabajadores? Tenemos que armar un banco de desarrollo. Ayúdenme, muchachos, ¿cómo lo hacemos? Mire, en principio lo primero que tenemos que tener presente es que lo único que dignifica socialmente una persona es el trabajo. Y con ese trabajo que se desarrolla en un ambiente sanitario confiable, en condiciones de trabajo que sean favorables y en un ambiente donde uno se sienta respetado, que no es lo que está sucediendo en el día de hoy. De hecho, el destrato social que le da a las mujeres que desarrollan sus tareas en el banco es impropio. El trato que se le da a quienes tienen orgullo y el honor de representar a su compañero es impropio. Y los diálogos que estableció con nuestra organización en el rol que nosotros cumplimos, porque acá no es que viene el compañero Oscar Álvarez o el compañero Sergio Garzón Torres a ocupar un rol únicamente porque somos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Porque esta fue una función. Que tenga claro que nosotros cumplimos un rol a nivel nacional, que fuimos designados para defender los derechos de cada uno de nuestros compañeros. Y nosotros tenemos una frase que nos súper identifican y que bajo la conducción del compañero Sergio Palazzo le dimos cuerpo y alma. Nos tocan a uno, nos tocan a todos. ¿Qué vamos a hacer con la Asociación Bancaria Jujuy?
Esperemos prontamente, cuando las permitan las autoridades. Hoy tenemos una restricción por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación que no permite la convocatoria a selecciones. Que tiene que ver con la pandemia. Por supuesto que sí. Y en función de eso, cuando se empiecen a restablecer estas situaciones, serán convocadas como corresponde. Es más, hoy invito a todos los compañeros que son trabajadores bancarios que se sientan parte de un proyecto, de esta organización que trabaja responsablemente en el resguardo de sus propios intereses. Acá nosotros entendemos que esto no es un puesto donde uno se va acomodando, es un lugar de responsabilidad. Y tener el orgullo y el honor de representar a nuestros compañeros es lo más importante. ¿Qué tiempos están manejando para normalizar la asociación hasta el momento bancaria? Hay muchos temas de la asociación bancaria por supuesto que conversar. Sí. Por eso, a ver, nosotros venimos a cumplir hoy, el compañero Oscar Álvarez esta misión. Y yo, venimos a cumplir una situación de reorganización. A ver, momentánea, no, esto no es a larga data. Ni bien estén dadas las circunstancias necesarias, se va a realizar la convocatoria y hoy todos los compañeros deben estar más unidos que nunca. ¿Sí? Puede haber matices de opiniones, bueno, tenemos que lograr esa unidad y una síntesis que represente los intereses de todos nuestros compañeros y que aquellos hoy, quien tenga el orgullo y el honor de representar a sus compañeros, lo hagan con idoneidad y con apoyo. ¿Sí? Porque acá no es que tiene que ser el más vivo, tiene que ser el más capaz, el más idóneo, el más respetado. A eso apuntamos. Sergio, muchísimas gracias. Faltaba por su tiempo. Fue un placer conversar con usted. Muchas gracias. Un gran día y un gran día para todos los oyentes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, mañana a las 2 de la tarde acá nos juntamos a hacer otra sobremesa. Quédese que ya viene Palpala hoy. Chao.